Pues esta charla lo que intento hacer es un poco ejemplificar a través de la experiencia de hombres que se identifican como gays o homosexuales, cómo es que se juegan constantemente en la construcción de su identidad con las normas de género y las normas sexuales de nuestra cultura actual. Y un poco profundizo en que al construir esta identidad como hombre gay, todo el tiempo está en juego la norma, ¿no? Y en ese juego, en muchas ocasiones, se llega a una especie de ruptura o de rebelión en contra de estas normas hegemónicas, ¿no? Y para mí me resulta importante hablar de esto porque creo que las normas de género, las normas sexuales llegan a regular y constreñir nuestras formas de ser y nuestras expresiones. Y me parece que ejemplos como este podrían apuntalar hacia formas sociales, culturales y psicológicas para ir flexibilizando esas mismas normas. Yo creo que la academia tiene una gran tarea, que no siempre se lleva a cabo, de acercar el conocimiento que se produce desde ahí a la ciudadanía en general. Y últimamente me ha interesado también acercársela a los medios masivos de comunicación. Me parece que los medios masivos son formas pedagógicas de la propia norma y que podrían adquirir una gran responsabilidad en cuestionar justamente los estereotipos productos de esas normas.